Día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la introducción a The Linker. Primeramente, antes de iniciar, me gustaría presentarme nuevamente ante ustedes. Creo que ya muchos de ustedes me conocen. Y pues bueno, si es la primera vez ingresando a un webinar de Dagua y yo soy el orador, pues un gusto presentarme. Mi nombre es Sebastián Vargas, yo soy el ingeniero de preventa para lo que es el país de Costa Rica. Así que conmigo pueden tener toda la confianza para el diseño, acompañamiento de proyectos, tanto en mi país. Igualmente, ustedes que están de otros países, también tenemos de diferentes países, por ejemplo, Guatemala, Salvador, Panamá, Venezuela. Tenemos de diferentes tipos de la región. Entonces, sin ningún problema, pueden contactarme y yo también puedo orientarlos a sus especialistas de agua en su país. O bien, pueden contactarlos sin ningún problema ante cualquier consulta o duda que surja bajo ese seminario web. De The Linker. ¿Cuál es la ideología de este programa de formación para Dagua Technology hacia ustedes? Dagua está implementando un nuevo plan de entrenamientos para lo que es el DH Partner. Aquí vamos a tener un plan de entrenamientos totalmente personalizado para temas de certificación, la certificación DHCA para sus diferentes líneas, IPC, análogo, control de acceso, bioportería o bien software como el que vamos a ver ahorita, The Linker. Uno de los puntos importantes es que ustedes puedan tener una orientación de lo que es el material teórico y también del material práctico. A futuro, también vamos a estar creando seminarios con diferentes temas, diferentes especificaciones para las diferentes ramas de la certificación. El día de hoy me toca presentarles sobre lo que es The Linker. Espero que les guste y espero poder abarcar todos los temas de la introducción sobre este software, que se les haga sumamente fácil de poderlo entender y sumamente fácil de poder realizar las preguntas que ustedes tengan pendientes. Igualmente, al final de la presentación voy a estar dando aproximadamente unos 5 minutos para que ustedes realicen sus preguntas y puedan, bueno, podamos resolverlas acá mismo en el webinar y si no, pues contactarlos directamente por privado para poder resolver todas sus dudas. De verdad, un placer como siempre. Me encanta dar este tipo de formación, me encanta dar este tipo de eventos para que ustedes se sientan a gusto, que puedan ver a la marca crecer, que puedan crecer junto a la marca en sus nuevas tecnologías. Y acuérdense, todos los jueves estamos dando un plan de entrenamientos semanal de diferentes temas. Entonces estén pendientes a todas las redes sociales de Dagua y que puedan seguir promocionando y poder escuchar claramente sobre las tecnologías que nosotros ofrecemos. De mi parte, eso sería. Les voy a dejar mi contacto ahorita por el chat para que lo tengan ahí presente. Y pues bien, vamos a dar inicio a lo que es el webinar. Antes de dar inicio a lo que es la introducción de The Linker, me gustaría mucho empezar a lo que es la parte primeramente de indicarles cómo es el tema de registro en la aplicación de DH Partner y cómo es el tema de registro en la aplicación de The Link. Igualmente, también darles un poco de avisos de este registro para que ustedes estén más pendientes sobre las nuevas tecnologías y aplicaciones de agua. Primeramente, brincando a la diapositiva, tenemos lo que es la aplicación DH Partner, totalmente descargable desde iOS o Android. Podemos verlo desde cualquier celular. ¿Y cuál es el punto o la mejora de esto? Pues bien, es una aplicación que es totalmente diseñada y desarrollada por Dagua Technology para que ustedes, los usuarios, ustedes, los instaladores, los integradores, puedan obtener ciertos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Escaneo de productos, realizar puntos, realizar preguntas, vamos a crear proyectos para generar puntos, vamos a tener lo que es una página bastante actualizada con nuevos eventos o actividades Dagua, con promociones en línea de productos de lo más nuevo en lo que es Dagua Technology. Y además de eso, tenemos una línea de soporte que también podemos hacer nuestras consultas de equipo de After Sales. Y último y no menos importante, que de hecho lo que estamos promocionando en este webinar de hoy, la parte de registrarse para los entrenamientos. El nuevo proceso de formación consta de dos partes, la parte online y la parte offline. La parte online ustedes la pueden completar según su gusto. Tienen una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses para completar esta parte online. Leen el material de forma autónomo, realizan el examen y una vez aprobado el examen, realizan la parte práctica. O bien, asisten a estos webinars como el del día de hoy para poder estar al tanto y poder ver la parte online de la formación. También ya la parte offline serían nuestras oficinas desde cada uno de sus países
oficinas de agua de entrenamiento para que tomen ese entrenamiento alrededor de unas 2, 3, 4 horas de entrenamiento sumamente corto para tener el certificado de HCA. Sumamente importante también que ya está habilitado en lo que es DH Partner y en lo que es la website. La oportunidad de ver cursos independientes de cada una de las líneas de productos de agua. Algunas líneas, por ejemplo, IPC, por ejemplo, análogo, que quiero saber sobre Wismine, que quiero saber sobre Wises. Tenemos ya formación personalizada, unos cursos aproximadamente 20, 30 minutos de duración, sumamente cortos que ustedes pueden completar sin ningún problema. Algo interesante con DH Partner y por qué los invito a registrarse es la utilidad que nosotros le podemos dar. Tenemos los puntos que nosotros generamos y estos puntos podemos canjearlos o obtener beneficios para poder participar en rifas o poder obtener equipo que esté ofertando lo que es nuestro distribuidor en nuestro país. Por último, como última noticia nada más, por favor, los invito totalmente a que se unan a nuestro programa de seguimiento de lo que es la marca a nivel regional. A nivel centroamericano, creamos lo que es una página de Instagram y una página de Facebook de nuestras redes sociales. Abarca lo que es todo DAWA Centroamérica, Caribe y Venezuela. Esto se los hago saber por qué. Ocupo que ustedes se registren, den like, den ese seguimiento a nuestras páginas web para que estén al pendiente de todos los eventos y actividades que se lanzan día a día, semana a semana, sobre todos los productos y sobre todos los distribuidores de DAWA Technology. Igualmente, esto es sumamente importante porque si ustedes manejan un proyecto de suma importancia y quieren publicarlo y hacerlo saber con todos, podemos manejarlo con los distribuidores para poder crear un evento y que ese evento también sea publicado en lo que es nuestras redes sociales y estar al tanto en lo que son nuestras páginas sociales. De verdad, aquí les dejo el link de ingreso a https://// www.instagram.com/dawa.centroamerica. Este sería el link de registro para poder empezar a seguir y darle ese follow a lo que son las redes sociales de DAWA Centroamérica. Totalmente invitados. Igualmente, próximamente, para que estén al tanto también de la apertura de lo que es el canal de YouTube, para que puedan ver, por ejemplo, videos como este y videos también que se van a estar grabando semanalmente, lo puedan ver si se lo perdieron o algo así, la grabación en lo que es el canal de YouTube. ¿Okay? Pues bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con lo que es el seminario del día de hoy para poder ya empezar con lo que es la introducción de lo que es Doing Care. Objetivo saber sobre este tema del día de hoy, vamos a ver lo que es la información básica sobre Doing Care y cómo obtener una cuenta Doing Care. Es sumamente fácil la explicación de la introducción del día de hoy y espero que sea bastante preciso también y bastante entendible para que ustedes lo puedan adquirir y puedan empezar a implementarlo. También cualquier duda, consulta, háganmela saber para poder desarrollar en conjunto. Uno de los contenidos que vamos a ver, de hecho son dos, va a ser el primer punto, la introducción básica, el dos va a ser cómo obtener la cuenta. En la introducción básica vamos a tener subcategorías, que va a ser el posicionamiento del producto de Doing Care, aspectos destacados de Doing Care, valor empresarial y seguridad y fiabilidad del producto o bien del software. Como posicionamiento del producto, tenemos que la nueva Doing Care, que es una plataforma totalmente en la nube, ofrece un sistema de servicio confluente y basado en la nube. Esto es, o damos a referir, que no tenemos que instalar ningún software o algo parecido. Directamente desde nuestro navegador web, ponemos el link de registro de Doing Care, colocamos nuestra cuenta y vamos a poder tener acceso a todas las funciones de ella. La única forma de descargar este software es con los dispositivos smartphones, ¿verdad? O bien sus celulares, puede ser Android o iOS, donde descargan desde sus tiendas lo que es el tema de el software y aquí van a tener el direccionamiento ya descargable, pero desde su dispositivo móvil. En la laptop, en cualquier computadora, PC, escritorio, van a tener que ejecutarlo desde el navegador. Algo interesante es que esta aplicación va a ser totalmente para gestionar los dispositivos en sitio y disfrutar de una completa gama de servicios que ofrecemos en lo que es la aplicación Doing Care. Está diseñado totalmente para integradores y para instaladores. Es un programa que realmente, si ustedes lo ven más a fondo, va a poder ayudarnos a gestionar nuestra empresa como tal. Y también va a poder ofrecer lo que es un servicio profesional a lo que son los usuarios finales. De aquí hacemos una implementación completa.
estamos dándole una interacción más confiable a lo que es nuestro cliente. Le estamos dando esa interacción de que él pueda ver qué es lo que está sucediendo con el equipo y no desconfíe del proyecto de las instalaciones que nosotros estamos realizando. Algo interesante, yo como integrador voy a tener los sitios en los cuales voy a administrar los dispositivos, pero esos dispositivos se pueden variar dependiendo de los clientes o bien de los usuarios que yo tenga por dispositivo. Entonces, cada cliente tiene acceso a ver su dispositivo, pero no tiene acceso a ver los demás dispositivos. ¿Por qué? Yo le comparto esa información o yo le comparto la información que quiero que el usuario vea. Algo interesante que podemos realizar es el tema de configuración en tiempo real. Vamos a tener lo que es la notificación de errores en tiempo real y podemos realizar lo que es un sistema de tickets, tickets de troubleshooting o bien de resolvimiento de problemas. Vamos a tener lo que es, por ejemplo, un análisis del estado del equipo y podemos ver lo que es, por ejemplo, si tengo un grabador de 8 canales, si un canal no me está dando lo que es alimentación, entonces eso me lo va a notificar como salud del equipo y me va a quedar un ticket. Vamos a tener una alerta de que no se ha resuelto un problema. Mi técnico, mi instalador, va a tener que revisar el problema, dar su respuesta, ver cómo lo resolvió, hacer un update y volver a analizarse el equipo para que esté todo como check de resuelto, ¿ok? Y luego vamos a tener la compatibilidad de varios idiomas. Ya aquí no descartamos de que solamente el idioma inglés o solamente idiomas en específico, no. Totalmente eliminado, aquí tenemos gran variedad de productos y el que más nos, variedad de lenguajes, perdón, y el que más nos importa a nosotros es el idioma español. Totalmente disponible tanto en la versión de celular como en la versión de ordenador. Es una plataforma realmente Duolinker, que es una plataforma totalmente profesional y fiable y vamos a poder gestionar diferentes clientes en diferentes sitios, como yo se los mencionaba anteriormente. Como puntos destacados, y vamos a tener aquí dos características importantísimas, el gestionamiento de la salud del dispositivo y la configuración remota. Anteriormente en la diapositiva les mencioné, ok, puedo tener un grabador de 8 canales, puedo tener un canal que me está dando fallo y me va a tirar un reporte de fallo. Esto es hacer una gestión de salud. Estoy comprobando, estoy haciendo un análisis de en qué estado se encuentra mi dispositivo. ¿Ocupa atención? ¿No ocupa atención? ¿Ocupa mantenimiento? ¿No ocupa mantenimiento? Esta es la gestión de salud que vamos a poder ofrecer. Y Duolinker ofrece, aparte de esto, lo que es el gestionamiento de tickets. Va vinculado, es como dos temas en uno. ¿Por qué? Estamos haciendo un análisis de salud y estamos generando un reporte. ¿Cuántos daños tenemos conforme a este análisis y cómo podemos resolver esos análisis? ¿A quién se los voy a asignar y quién es el encargado de resolver esos casos? Entonces, es un gestionamiento bastante confiable y seguro que nos va a ofrecer lo que es la aplicación de Duolinker. La configuración remota que nosotros vamos a realizar es que vamos a poder tener un mantenimiento remoto o bien una inicialización remota. Vamos a tener el equipo, el cual, por ejemplo, instalamos, no sé, a 4 horas de mi oficina. A veces es un poco tedioso tener que viajar o tener que trasladarse tanto hacia un sitio. Podemos tener nuestro dispositivo agregado a nuestro Duolinker y dar una configuración previa. No es que vamos a poder realizar toda la configuración, no, pero muchas de las funciones de esa configuración la vamos a poder realizar. Tengo un cliente que me dice, ok, tengo una alarma inalámbrica y quiero desactivar dicha función. Ok, yo sé que dicha función se puede desactivar desde Duolinker. Ya no tengo que hacer una visita de 4 horas de ida y 4 horas de regreso, que en total consumen 8 horas de mi tiempo laboral y prácticamente un día laboral. Ya aquí, remotamente, desde mi oficina, sentado en un escritorio, sentado en una silla confortable, puedo llegar y decirle, no, dame un momento que te resuelvo el problema por mantenimiento. Ingreso al Duolinker, ingreso al dispositivo y arreglo y desactivo la notificación que el cliente quería desactivar. Y listo, se resuelve. Tenemos una configuración remota ya aquí disponible en lo que es Duolinker. Además de eso, también podemos añadir más dispositivos o cosas por el estilo. Si tenemos un sistema que está en un sitio también alejado, 4 horas, ponemos el mismo escenario, y envía un técnico a agregar dispositivos, y resulta que acontece que tal vez no cuenta con la mayor capacidad posible para poder agregar todos los dispositivos por falta de conocimiento, por falta de uso del dispositivo, por alguna circunstancia en especial,
nosotros podemos decirle que prepare el dispositivo y nosotros empezar a agregarlos desde la configuración remota. Esa es otra opción que yo puedo ofrecer al sistema. O bien, dar un seguimiento del trabajo. Tengo el dispositivo agregado y quiero ver qué es lo que están realizando. Quiero ver si todas las imágenes quedaron claras, quedaron en colores nítidos, que no hay ninguna sobreexposición de luz, que está funcionando el modo IR. Conecto el dispositivo a mi Dolinker, tengo acceso a él y puedo ver una visualización directa de cada uno de los canales de video, por ejemplo, un grabador, para poder ver este análisis o este finalizado de trabajo para poder dar un reporte más viable y más confiable a lo que es el cliente. Además de eso, que más adelante también lo vamos a mencionar, Dolinker realiza lo que son unos reportes de análisis. Como otros dos puntos destacados para el Dolinker, tenemos lo que es el servicio individual y la marca compartida. Como servicio individual, tenemos una oportunidad de poder segmentar lo que son nuestros clientes. Tengo, por ejemplo, un sitio que se llama, vamos a utilizar ejemplos de Costa Rica, vamos a utilizar las provincias, ¿ok? Los estados, que serían Heredia, tengo un sitio que se llama Heredia. En Heredia tengo cantones, que serían ciudades dentro de Heredia. Entonces vamos a dividir nuestro sitio Heredia y puedo crear diferentes escenarios. Por ejemplo, ok, al primer Heredia voy a tener lo que es el cliente Dagua Costa Rica con sus equipos en la región de Santa Bárbara de Heredia. Entonces tengo los dispositivos y le agrego el usuario que pertenece a ese sitio. Y tengo otro sitio, el cual también es de Heredia, pero es de otra ciudad. Por ejemplo, vamos a tener Dagua Panamá, que se encuentra en Barba de Heredia. Entonces ya aquí tengo, asigno otra vez su usuario, el que le corresponde, y tengo dos sitios diferentes de la misma zona. Entonces, cada uno de ellos se maneja totalmente independiente y separado. Tengo lo que es el servicio independiente para Santa Bárbara de Heredia y tengo el servicio independiente para lo que es Barba de Heredia. Dagua Costa Rica y Dagua Panamá tienen diferentes servicios, así como yo se los asigne. Ese es el punto del servicio individual. Así que a ninguno se le cobra más ni menos, simplemente se le cobra dependiendo de los productos que tenga. Si Dagua Panamá cuenta con 250 dispositivos y Dagua Costa Rica cuenta con solamente 10, tenemos un desbalance de precio. Claramente se hace un servicio totalmente independiente. Entonces, estos son los beneficios que nos da el Dolinker y nos da una organización de segmentación de zonas que nosotros tengamos a nivel nacional o internacional, uno nunca sabe. Marca compartida, tenemos lo que es el cliente cuando abre el DMSS. Podemos diseñar que aparezca lo que es el logo o algo por el estilo de nuestra empresa. Si yo tengo el logo de Dagua Costa Rica, puedo colocar en la aplicación que aparezca el logo y el diseño de Dagua Costa Rica para poder compartir esta integración con el sistema de mi empresa. Como puntos destacados ya los abarcamos, ahora vamos a ver el valor empresarial que tiene Dolinker en este mercado. Vamos a tener dos puntos importantes. Notificación puntual para que no se pierda ningún detalle de su trabajo y lo que es que ofrece un funcionamiento cómodo y un proceso sencillo. Estos dos puntos me gustaría abarcarlos en uno solo. ¿Por qué? Resulta y acontece que Dolinker nos va a ofrecer una interfaz sumamente cómoda de poder utilizar y es totalmente manejable en cualquier circunstancia. Vamos a tener que el software Dolinker va a tener señas en las cuales vamos a poder leer las características y poder definir, ok, bueno, en esta pestaña puedo realizar dichas funciones, ingreso acá, y es un software totalmente amigable para lo que es el ojo humano y la interfaz de usuario. Entonces no hay dónde perderse, realmente es muy sencillo de gestionar, muy sencillo de controlar. Y esto vincula lo que es la notificación puntual. Al Dagua ofrecer un software sumamente funcional al tema de una interfaz cómoda de manejo o de visualización, vamos a presentar lo que es la notificación puntual. Una notificación sencilla de errores, una notificación de desconexión de fuente de poder, cosas por el estilo como una ventana emergente, van a poder mostrarse de forma clara y sencilla a lo que es la interfaz de Dolinker. Así que estos dos puntos se vinculan y se conjuntan muy bien para poder dar y decir, Dagua se preocupa
para dar la facilidad de un software bastante viable y sencillo de utilizar. Nosotros no nos preocupamos por crear, ok, tenés que irte al punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. No, realmente tratamos de unificar todos los procesos en los menos puntos posibles para que ustedes tengan una experiencia bastante bonita y bastante rápida al utilizar y configurar lo que es Lulinker. Los otros dos puntos del valor empresarial que nosotros vamos a tener es que permite la expansión del negocio para aumentar los ingresos y ahorra tiempo y mejora de eficacia. Esto también quiero tomarlo en conjunto, ¿ok? Vamos a tener un ahorro bastante eficaz al tema de tiempo y lo que es el tema de ingresos de nuestras empresas. ¿Cuándo nos referimos tiempo? Ya no ocupo que un técnico viaje 8 horas al día para poder haber un problema. Ahora, el mismo técnico puede ver un problema en cuestión de 5 minutos. O bien, hacer viajes necesarios únicamente cuando el problema lo amerita. Hago un análisis de salud, el técnico me hace el análisis en salud en menos de 2, 3 minutos, y luego eso, dependiendo de lo que presente ese análisis de salud, nosotros podemos notificar si es necesario realizar lo que es la visita a sitio. Entonces nos estamos ahorrando ese tiempo y estamos dando una eficacia al cliente final para que tenga seguridad. Si el problema se puede resolver remotamente, no amerita ir a sitio. Entonces son cosas que nosotros podemos analizar en este punto de ahorro de tiempo. Y el tema de expansión del negocio, vamos a poder unificar todos los sitios que nosotros tengamos, tanto nacional, en diferentes zonas, para poder tener un control de reportes y un control de dispositivos a nuestro control. Si yo tengo, no sé, se me ocurre la idea, 10 equipos en alquiler y quiero darle el soporte y mantenimiento a todos los equipos, tengo los 10 equipos unificados en mi sistema con el modelo, con cuántos dispositivos de canales tienes, cuántas alarmas tienes, con cuántos sensores, los números de serie, todo lo tengo en la expansión del sistema. Por ende, puedo seguir aumentando y aumentando y aumentando y generar ingresos unificando todos los equipos en un solo software, que sería el Dolinker. Seguridad y fiabilidad que nosotros ofrecemos. Tenemos un certificado realmente de protección de datos de la Unión Europea. Aquí esto es sumamente importante porque si ustedes lo necesitan para temas de seguridad de ustedes, que temas de licitaciones, que temas de proyectos, que el cliente no se siente seguro de utilizarlo, nosotros tenemos un certificado general del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea para ese software de Dolinker. Y algo interesante también es el tema de ejemplo típico. Los instaladores no pueden acceder a ningún tipo de video sin tu permiso. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta. Yo a mi técnico también le estoy dando, ok, yo como cliente final le tengo que dar la confianza a vos como integrador e instalador para poder ver mi video. Entonces también aquí estamos dando el punto de seguridad y fiabilidad para los productos DAWA que están agregados al Dolinker. Ya abarcando el primer punto de la introducción básica de Dolinker, vamos a avanzar a lo que es el cómo obtener una cuenta Dolinker para su utilidad. Primeramente, tenemos dos diferentes tipos de cuentas. Este gestionamiento de cuentas va a ser bastante importante que ustedes lo tengan en cuenta porque vamos a tener una cuenta administrador y una cuenta del operador. Entonces, si yo soy el dueño de una empresa, vamos a poner el ejemplo de DAWA Costa Rica. Yo soy el administrador de DAWA Costa Rica. Entonces, yo voy a tener acceso a todos los permisos y a todas las partes que mi operador necesita. Entonces, yo voy a tener siempre la potestad de poder ver todos los dispositivos que esté gestionando. Pero yo puedo tener un operador. Se me ocurren, por ejemplo, no es el caso de la vida real, solamente son ejemplos. Voy a poner los ejemplos de mis compañeros. Tengo el compañero de acá, mi channel IT, que es Héctor, que sería un operador. Entonces yo le diseño una cuenta a él y le digo, bueno, Héctor, vos vas a tener acceso a poder ver ciertos dispositivos de ciertas zonas o de ciertos sitios. Pero si yo tengo 10 sitios y le asigno solamente 5 a Héctor, Héctor no puede ver los otros 5 que estoy dejando por fuera. Esta es la diferencia de gestionamiento de cuenta administrador con cuenta operador.
solamente brindamos una cuenta administrador para las empresas y algunas cuentas de operador para, dependiendo del plan que ustedes escojan. Vamos a tener que registrar nosotros como empresa instaladora, si queremos empezar a utilizar Dolinker, tenemos que registrar primero una cuenta de administrador y luego el administrador va a ayudar al empleado a crear lo que es la cuenta del operador. Puede ser con el mismo correo de la empresa. ¿Okay? Tenemos un diagrama pequeñito de cómo mostrarlo y sería el gerente de la empresa registra una cuenta del administrador, introduce la dirección del correo electrónico del empleado y le asigna los permisos que él desea. Luego de eso, al empleado le va a llegar lo que es al correo electrónico una notificación, el cual dice, bueno, tenés una cuenta con dicha contraseña, cuando él ingrese va a poder hacer modificaciones bajo esa cuenta y va a poder tener acceso. Eso es el punto importantísimo que nosotros tenemos que llegar a entender. Cuenta administrador y puedo tener cuenta de operadores. ¿Cuánto es el número de operadores? ¿Cuánto es el número que nosotros vamos a poder tener? Eso lo define el plan de Dolinker que nosotros queramos seleccionar. Como lo pueden ver, es acá. Tenemos pasos descriptivos, tres pasos sumamente fáciles de utilizar. Vean acá, pasos de inscripción. Vamos a tener que abrir nuestro enlace de Dolinker, que aquí está compartido. Y vamos a tener que dirigirnos a la página de inscripción. Luego de eso, vamos a tener el punto número 2, que dice introduzca el nombre de la empresa, la dirección, el correo electrónico y los otros datos necesarios para el registro. Y el paso número 3 es, una vez inscrito y rellenado esta información y dándole registrarse, deberá esperar que el personal DAWA apruebe esa cuenta. Tras la aprobación vas a recibir una notificación o un recordatorio por correo electrónico para poder dar inicio a lo que es la cuenta de Dolinker. Si no recibe esa notificación de que la cuenta fue aprobada, debe comunicarse urgentemente con nosotros para poder apoyarlos en los menos días posibles. Algo importantísimo, como nota, póngase en contacto con su distribuidor o revendedor superior para obtener el código de invitación. Este software Dolinker se va a manejar siempre con el distribuidor que se encuentre en el país o con los distribuidores que se encuentren en su zona. Algo interesante también para ya cómo obtener una cuenta para operador. Los pasos anteriores era para tener una cuenta de administrador. Ahora vamos a tener la cuenta de empleado. Esta cuenta de empleado vamos a tener que transmitir la sesión correctamente de Dolinker. Vamos a dirigirnos a la página de empresa. Vamos a darle al botón de añadir operador. Y en añadir operador vamos a introducir la información del empleado para crearle su cuenta. Tal vez en la información, aquí ya lo podemos ver en la imagen, que nos muestra el nombre del operador, el email del operador y el tipo de operador, qué permisos va a poder realizar. Y una vez creado esta cuenta, le va a llegar un correo electrónico al operador. El operador va a poder agarrar esa información y va a poder iniciar sesión a lo que es la aplicación de Dolinker. Sumamente fácil de poder dar inicio. Y pues bien, dando ya finalización a lo que es la presentación del día de hoy, tenemos lo que es que hoy pudimos observar lo que es la información básica sobre Dolinker, posicionamiento del producto de Dolinker, aspectos destacados de Dolinker y cómo obtener una cuenta administradora o cómo obtener una cuenta operadora. De verdad, espero que les haya gustado mucho el webinar del día de hoy. Bastante corto, bastante aprovechado y dando nada más énfasis a poder registrarse. De verdad, se los agradecería mucho registrarse en nuestras páginas sociales como Instagram y Facebook, para poder estar atentos de todos los nuevos eventos que semana a semana se van a estar promocionando para todos ustedes, para que ustedes puedan estarse siempre actualizando en los productos, en las certificaciones y en todas las teorías que nosotros tenemos que dar en los webinars semanalmente. Todos los jueves a la misma hora vamos a estar dando lo que son estos entrenamientos especializados. Así que bueno, pues está abierto el espacio para realizar preguntas. Cualquier cosa lo pueden poner por el chat y aquí estaré pendiente para poder dar sus respuestas. Muchas gracias y espero que les haya gustado, de verdad.
gracias por sus mensajes positivos. De verdad, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, pura vida.